Hola, bienvenido a un nuevo episodio de mi vlog, que lo vamos a llamar Consideraciones previas al 25A. Bueno, ya ha llegado el 25 de abril. Es mañana, hoy es 24 cuando estoy hablando. Así que estas son consideraciones previas sin saber lo que va a ocurrir mañana. Pero presuponiendo ciertas cosas. Supuesto son consideraciones previas. Bien, yo tengo aquí como mínimo dos preguntas porque me temo que mañana, si hay algún peligro, el mayor peligro no va a estar enfrente, sino desde dentro. Al fin y al cabo, todos podemos leer y hemos podido leer públicamente la estrategia que se va a seguir, si es que esa es la estrategia real, ¿no? Porque, bueno, si yo he podido leerlo, si cualquiera ha podido leerlo, significa que las fuerzas del desorden impúblico, los prodisturbios también han podido leerlo. Pero bueno, aparte de eso, y aquí tengo estas consideraciones. Toma del Congreso. ¿Por qué? ¿Quiénes son los del Congreso? ¿Son dioses acaso? ¿Por qué continuamos con esta mentalidad de que es el propio sistema el que tiene que salvarnos? Al fin y al cabo, ¿de verdad se necesita tomar un Congreso para derrocar un sistema? Yo ya sabéis cuál suele ser mi postura, digo, ignorarlos, no derribarlos, sino sencillamente ignorarlos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que darnos cuenta de las cosas y el poder en sí, el poder, es poder en cuanto tiene obediencia, en cuanto se obedece. Por lo tanto, si al poder se le desobedece, no necesita derribarse. Se cae por sí mismo, puesto que deja de ser poder. Quizás es un concepto demasiado complicado, no sé. Son estas cosas que uno ve como sencillo, pero que los demás quizás lo ven complicado. Recordemos también que la venganza se sirve fría, ¿no? Hay que ir con cabeza fría. Entonces, estos señores del Congreso, que sí, que hacen leyes y todas estas cosas, pero esas leyes injustas y todo esto injusto funciona porque la gente normal, como nosotros, como tú y como yo, lo obedecemos. Si no lo obedecemos, esas leyes injustas no existen. Yo pienso que tenemos que tender a ser personas libres, que pensemos por nosotros mismos. Y luego podemos o no podemos unirnos a otras personas libres en una comunidad. Comunidad no significa comunismo, ahí hay que tener cuidado. No estoy hablando de dictaduras del proletariado ni de estas cosas, sino personas libres que por su propia determinación, con transparencia, con todos los datos a su disposición que pueden manejar, deciden unirse a otras personas en grupos, en comunidades, porque entre ellos sí que la unión hace la fuerza. Entonces, por una parte, muy bien, se toma el Congreso, se obliga a dimitir al gobierno. ¿Y qué viene después? ¿Lo tenemos previsto? ¿Se tiene previsto? ¿Alguien lo ha previsto? Supuestamente que muchos partidos que ahora mismo son parte del sistema, pero que no están dentro de la cúpula del poder, piensan que esa es su oportunidad. ¿De verdad se va a poder confiar en unas personas que han estado siguiendo el mismo juego del sistema que lo ha mantenido durante todo este tiempo? ¿Recordáis a Albert Einstein que decía, si, o al menos es una frase atribuida a Albert Einstein, que si quieres conseguir cosas diferentes no sigas haciendo lo mismo? Por otro lado, la violencia. Sí, está muy bien, por supuesto. Es una acción pacífica, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que defenderse. Defenderse. Pero hemos de pensar que esta gente que hay enfrente, bueno, y no enfrente, sino dentro también, porque está infiltrados e instigadores a que haya violencia desde dentro, ellos instigan a la violencia y provocan, porque saben que en un campo de violencia ellos siempre vencen.
Recordad que esta gente o lo que sea, no tienen compasión. Se dedican a provocar todo lo que pueden porque saben que ellos tienen el control de la violencia. Por mucho de que la gente que asista a mañana a la toma del Congreso vaya preparada y todas estas cosas, ellos irán mucho más preparados, tendrán mucha más experiencia, estarán mucho mejor manejados y ordenados. Es por esa parte también abocarse al fracaso. Bueno, yo son consideraciones que pienso, porque un fracaso de este tipo es un desánimo completo, y eso lo saben perfectamente, es de manual. Es de manual esta gente que dice que no hay que preocuparse porque los niños coman 3 veces al día, porque luego que vendrán les regalarán bicicletas, que no tienen ningún tipo de conciencia. Les importa un bledo que todavía haya gente en las cunetas enterradas desde hace 80 años. O 70, no, 70, ta, 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 80 años, ya casi, 75. O sea, este tipo de gente, ¿qué vamos a esperar? Pues ellos los que nos quieren llevar siempre es a su terreno. A su terreno. Y nosotros lo único que hacemos es ir respondiendo. Mira, que dais una anécdota. Una anécdota, por ejemplo. No sé si conocéis un juego de cartas de 1995 que da un juego sobre el nuevo orden mundial, los Illuminati. Dentro de esas cartas hay una que se llama Dan Quayle. Los viejos sabemos que Dan Quayle fue el vicepresidente de George Bush Sr. Allá por entre el año 88-92 del siglo pasado. Y ese señor una vez fue muy conocido por una anécdota de que no sabía escribir la palabra patata en inglés. Y todo el mundo se reía y se dedicaba a decir estupideces. ¿Os suena, no? Por ejemplo, ahora las estupideces de Guindos, de Cospedal, sobre todo Cospedal, de Montodo y toda esta gentuza. Bueno, pues todas estas estupideces, la carta dice que es para distraer a la gente. Bueno, sí, se hace para distraer, para provocar. Esa es la táctica ahora mismo que tiene el partido del gobierno, que en este momento es el PP. Pero si fuera el PSOE, tendrían a otras personas diciendo exactamente las mismas estupideces o parecidas con el mismo objetivo. Puesto que el PP-PSOE todos tienen los mismos asesores, o son amiguitos, y tienen los mismos planes. Al fin y al cabo, estos partidos grandes todos son financiados por los mismos bancos. Entonces, volviendo otra vez al principio. Yo, por supuesto, no puedo censurar la acción de otros conciudadanos. Todos somos mayores, se supone, y sabemos tomar nuestras decisiones. Por supuesto que es toda la razón de que estos momentos son realmente críticos y que hemos pasado el nivel de lo tolerable. Lo hemos pasado, ya está. La gente se suicida, la gente muere por las acciones de estos HDPs. Pero, pensemos, por una vez, no sé, reflexionemos. Quizás soy demasiado cerebral, o sea, ahora si pensáis que estoy diciendo estupideces, yo sé que vais a ir a los comentarios e insultarme, porque es lo que ocurre con este tipo de cosas. Bueno, hacerlo, ¿sabéis? Así tengo más visitas en el vídeo. Es que no os dais cuenta. Bueno, pues, no sé. O sea, yo no voy a censurar. Mañana difundiré todas las noticias para que todo la mayor parte de la población se entere de lo que está ocurriendo a través de las redes sociales. Luego haré un vídeo explicando lo que me parecerá lo que ocurra mañana y todas estas cosas. Por supuesto, yo no censuro a la gente que mañana estará liándose a palos, porque es lo más probable que ocurrirá, con las fuerzas del desorden público. No. Eso no es una oposición. Yo sé que es eso, estamos en momentos críticos y tenemos que tomar decisiones difíciles. Lo único que digo es que tengamos mucho cuidado, porque creo y pienso que mañana sencillamente es una encerrona y es una trampa. Una trampa instigada por el mismo poder, para utilizarlo como excusa. Recordad que el viernes este señor Rajoy tiene preparadas no sé cuántas medidas dictadas
dicen que por Alemania, pero en realidad no es Alemania, no hay que culpar a Alemania. Alemania está llena de ilusos como nosotros también, y el gobierno también es un títere del poder industrialista financiero. De esto algún día quizás hablaremos, de la comisión de los 300 y todas estas cosas. Así pues, ya os digo, estas son mis consideraciones. Tengamos cuidado, hagamos lo que hagamos, como mínimo sepamos las consecuencias y tengamos planes que vayan después de las consecuencias, dependiendo de un resultado u otro. Y bueno, ya 10 minutos, no me voy a extender más por hoy. Muchas gracias por ver el episodio del vlog. Y pues eso, si te ha gustado, pues suscríbete para recibir notificaciones de más vídeos, dale a me gusta o lo que sea, compártelo. Y espero que, si, como digo siempre, si sobrevivimos, nos encontremos en un siguiente episodio. Venga, un saludo.